6 meses, a estos 2 años y medio que has estado tú allí? Ya, de los 2 años y medio que yo he pertenecido al movimiento y que ahora están ahorita en gestión 6 meses, yo le pongo un 0-0 de verdad. Porque en realidad no se ha hecho absolutamente nada, no se está haciendo nada. Y como le comentaba a tu colega de prensa, para mí es una lástima cada vez que yo visito a un cliente y me hablan mal, ¿no? A veces no me reconocen, no saben que yo he sido regidora y comienzan a hablar mal de la gestión y yo tengo que disimular, taparme la cara, que ni se enteren, ¿no? Porque es una lástima, de verdad. Yo de verdad que le deseo todos los mejores éxitos a la persona que me va a reemplazar. Es un joven entusiasta, un joven emprendedor y que haga las cosas bien y correctas, ¿Partido afiliado? No, yo renuncié ya al partido del... Por eso digo, no quiero saber nada de ningún movimiento, ni de político, ni de nada. Estoy curada. ¿Fueron meses nada más? No, fueron 2 años y medio que yo estuve en ese movimiento y bueno, en la municipalidad. Bueno, ustedes saben que lo principal que yo salí por problemas de salud, ¿no? Pero no más con política. Estoy bien, estoy tranquila, estoy relajada, manejo mis horarios, nadie me presiona, nadie me dice nada, así que hago lo que yo quiero hacer y lo que me gusta hacer. ¿Qué sientes al ver todos estos 6 meses, estas críticas? Incluso ayer tuvimos el anuncio de un subgerente que tiene una sentencia. Sí, así me comentaron, ¿no? Del señor Valera. De verdad que es una pena todo esto, ¿no? Pero han debido ver primero todos los currículums de cada gerente, de cada cabeza que van a poner.